Conavi te presenta el porqué de las cosas. Circunvalación. Estamos muy cerca de concluir la obra con más años de espera en Costa Rica y que se traducirá en ahorro en tiempo y combustible. Actualmente, la obra se encuentra en el siguiente estado. Intercambio Uruca, 95% de avance. Paquete Quebrada Rivera, 96% de avance. Tramo a nivel y radial Heredia en un 100%. Viaducto en un 100%. Intercambio Ruta 32, 98%. 8% de avance. Calle Blancos y Santo Tomás, 50%. Nuestro deseo es entregarle una obra en perfecto funcionamiento, porque en el CONAVI nos ponemos las pilas por Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Yo, bueno, mi papá fue el que empezó así como con el tipo de impresora y así, y ya me metió la fiebre, entonces yo empecé y ya llegó y hacíamos así, ¿no? Cosas, pero ya buscamos y vimos eso y dijimos, di, es bueno porque ahorita ya está lo mundial y de verdad, entonces di, lo empezamos a hacer y ahí está. Cecilia Guerrero Campos. Yo soy la mamá de Esteban. Bueno, Esteban es un niño muy inteligente, él es un niño que, aparte, digamos, de la perspicacia y todo lo que conlleva la niñez, a los 10 años él fue diagnosticado en marzo de un cáncer que se llama retinoblastoma. Este es un cáncer pues, que nosotros no conocíamos. De hecho, fue la primera vez que lo escuchamos y hasta el nombre nos costó asimilar. Recordamos la fecha perfectamente, un lunes 21 de marzo, en un chequeo normal, donde se nos informa que él probablemente que él va a perder su ojo, que probablemente va a necesitar quimio y radio o quimioterapia, que el cáncer está tan avanzado que no hay opción de que él reciba quimioterapia para poder evitar que él pierda su ojo izquierdo y que inmediatamente tenemos que trasladarnos al hospital de niños para coordinar la cirugía al lunes siguiente. Bueno, hay que, bueno, si usted quiere, como el Messi o las copas, es una aplicación que uno busca y descarga, digamos, busca como ideas y por ejemplo le salió la copa y ahí uno la descarga, también hay para comprar, digamos, el Messi costó, hubo que comprarlo, entonces se compra solo una vez y ya ahí uno lo puede mandar al impresor a imprimir, o hay aplicaciones que uno diseña, digamos, uno puede diseñar la copa, el Messi, un personaje. Fue un momento muy devastador para nosotros como padres porque la noticia la recibimos delante de él, entonces no teníamos contención en ese momento para poderlo ayudar a él. Como padres estábamos devastados y dentro de él surgían preguntas, mamá, ¿por qué a mí? Mamá, ¿por qué este cáncer si no es común en mí? Porque es un cáncer que va de niños de meses hasta 7 años, es la estadística máxima, pues normalmente es en los primeros 3 años, por lo que hemos averiguado y nos han informado el equipo médico. Pues empiezan a haber preguntas de él, ¿verdad? ¿Por qué yo, mamá, voy a perder mi ojo? Una mirada perdida, un niño triste que llora. Al día siguiente, pues asistir al hospital de niños con un equipo excelente, nos reafirman el diagnóstico. Y pues bueno, todo lo que conlleva un proceso de contención, porque él le ha referido a oncología también, trabajo social, psicología, para darnos contención en esa semana, para todo lo que se venía dentro del proceso. Al lunes siguiente, cirugía. Y bueno, fue un proceso muy duro porque el cáncer, pues si bien es cierto, ya no es un sinónimo de muerte, ¿verdad? Sabemos que la medicina ha avanzado mucho. Es una palabra muy fuerte para asimilar uno y más cuando es su hijo.
Bueno, no es lo mismo que te den la noticia que usted tiene cáncer a cuando se lo dicen que es su hijo. Esa noticia es completamente, se recibe de una manera diferente. Empezar a conocer cómo es la enfermedad, el montón de miedos, de angustias que viene. Esperar un resultado de biopsia para ver si, cómo estaba, si había invasión de otros órganos o no. Pero con la bendición de Dios que en ese martes de Semana Santa nos informan que efectivamente quitaron y la biopsia salió limpia y no requirió quimioterapia. O sea, no había tomado ningún órgano. Él continúa en sus controles con esta bella institución que de verdad que existe en el país. Bueno, me ha servido mucho porque para distraerme, para, digamos, como cuando estaba todavía no yendo a la escuela, me quedaba aquí todo el día aburrido porque no podía brincar, jugar, no podía hacer movimientos fuertes. Entonces, me ayuda un poco a distraerme y también me ayuda mucho a distraerme, a pasar todo el día ahí, porque uno, por ejemplo, como cuando uno diseña algo, lo hace mal o pinta, lo tiene que despasar ahí todo el día. Más o menos. Dígame, para hacer deportes, no, porque yo ya estaba diciendo que pasara el mes, que me dijeron, ya quiero que pase el mes y ya agarra la bola. Pero para la escuela sí me costó un poco más. Bien, me recibieron ahí, todo el mundo me abrazó. Entonces, normal. Y la gente que tal vez no lo recibió tan bonito, ¿qué pasa con ellos? Bien, me resentí también. Juega fútbol, los que me decían eso, entonces nada más así me desahogaba el fútbol, los pateé así. Él es un niño muy, muy resiliente, así lo vemos como familia, así lo ve el equipo médico, así lo ve sus maestras que lo traen desde que tenía 4 años, cómo él logró superar esta etapa. Y esa fortaleza nos ha ayudado a nosotros como papás también para poderle brindar el apoyo. Este emprendimiento de Esteban, bueno, él con solo un ojo se puede ver que él pinta sus figuras y que emocional y psicológicamente es una manera de ayudarlo a él para que él siga siendo un niño fuerte, para que él desarrolle otras habilidades y sepa que aunque sea con ese ojito que Dios le permite tener, él va a llevar una vida normal y que va a poder hacer grandes cosas en su vida. Mi mensaje es para los papás también que pasan situaciones del cáncer. Hoy podemos saber lo que sienten. Cáncer de diferentes tipos hay, pero el dolor al final, creo que esa angustia todos los papás la pasamos, pero hay que ser valientes, y ser valientes nosotros para ayudar a nuestros pequeños, porque a veces los niños son más valientes que nosotros como padres. Y son ellos los que nos transmiten esa fortaleza. Y poderles ayudar a brindar las herramientas para que ellos puedan continuar con una vida lo más normal posible. Y para lo de las clases, ir poco a poco, digamos, yo al principio iba, me venía a mediodía. Y ya después iba como, yo salgo a las 3:30, entonces me venía a las 2:30. Después iba 1:30, digamos, una semana, 1:30, otra semana a las 2:30, y ya hasta que por completo, ya se sientan bien. ¿Y para soportar las cosas negativas? Y buscar algo en que distraerse, o algo que les gusta hacerlo y enfocarse en eso y ya. A nivel de retomar sus actividades fue difícil. Como niño, él, primero él no, la prótesis se corre, ¿verdad? Porque es un proceso de adaptación. Recién ir a dejarlo, mamá, venga por Esteban porque está en la dirección, se le corrió la prótesis, se le está llorando. Fue un proceso de meses para que él volviera a retomar su escuela en cuanto a horario completo.
La escuela brindó un gran apoyo. Tuvo circunstancias tal vez poco agradables de niños que tal vez le hacían algún comentario donde él venía llorando por su prótesis o su condición, donde tal vez ya él era un niño que jugaba fútbol todos sus recreos y ya lo tenían como una bolita de ping-pong, ¿verdad? No lo querían recibir en ninguno de los dos equipos porque, y sus compañeros, muchos manifestaron que tenían miedo de lastimarlo, u otros creían que él no tenía ya la capacidad para poder ser parte del equipo. Entonces él tuvo que enfrentar todos esos rechazos y la institución, la parte escolar, ayudó mucho, ¿verdad? En identificar esos niños y poderles también hacer entender a los niños, porque al final son niños de la condición de Esteban, y más bien tratar de que esos niños fueran un apoyo para Esteban y tratar de ir minimizando ese bullying, por decirlo de alguna manera, o ese rechazo. A nivel de saxofón también tuvimos por parte de la profesora de saxofón un gran apoyo con él. Y bueno, creo que la parte social en estos procesos, amigos, la parte escolar, la parte médica, es un complemento para ayudar a los papás y al niño en estos procesos y poder, aunque uno caiga, poder levantarse y seguir adelante. Pero es fundamental la parte interinstitucional, el soporte y el apoyo que debe ser para que niños como él salgan adelante y para también que nos ayuden en el proceso, porque ya papá y mamá se pierden en todo lo que son temas escolares, ¿verdad? Dejamos de a veces tareas, a veces, ¿verdad? Porque el enfoque de uno ya es el hijo, ya el resto deja de ser. Pero en el caso de la institución y la parte del apoyo escolar, creo que es fundamental para que ellos se vuelvan a incorporar esa permisividad de llamar mamá, venga por Esteban, ¿verdad? No de obligarlo a quedarse ahí, sino que también ir trabajando con la parte de psicología del hospital de niños. Bueno, vamos a empezar con pautas, con horarios. El tema de retroceder, que por ejemplo él solo quería dormir con mamá, ¿verdad? Probablemente hubo un retroceso también en enfrentar miedos que ya como esas etapas de niños se habían superado. Entonces muchas veces cuando alguien escucha cáncer y ya digamos el niño se estabiliza en cuanto a, bueno, ya pasó la cirugía, ya pasó la biopsia y todo, pero atrás de eso viene un montón de cosas que a veces las personas ignoran, y que son etapas que hay que vivirlas, hay que llorarlas, hay que sufrirlas, pero también hay que saber levantarse de ellas. Por ejemplo, una copa de estas duró 2 horas, imprimiéndose. Van en blanco, sin color. Y ya que sale, se quita, la pintamos y le ponemos las cadenitas y ya queda. Sí, esta duró 5 horas. Imprimiéndose. Y esta grandota duró como 8 horas imprimiéndose. Igual salen en blanco y se pintan todo. ¿Cuánto duró Messi? Messi, casi que todo el día. ¿Y pasó usted viendo? ¿O llegaba de ese instante? No, llegué a la escuela. Digamos, yo me fui a la escuela y mi papá, bueno, antes de irme lo pusimos a imprimir, porque se imprime por partes. Primero el cuerpo y después la cabeza. Entonces, ¿verdad? Primero el cuerpo. Bueno, aquí se puede pegar, pero no lo hemos pegado. Esto duró 8 horas. 8 horas imprimiéndose. Y la cabeza duró toda la noche. Es que es cabezón. Sí. Y igual. Y sale en blanco el color que sea el material. Y ahí se pinta.
¿Y las estás vendiendo o sí, qué? sí. ¿Cuánto cuestan? Por ejemplo, esta que mide 16 centímetros, 15 mil pulgadas, igual. Esta no está tan bien pintada, pero hay que pintarla ahí más porque esta es la pintura vieja. Por problemas ahí tenemos que cambiarla. Pero esta cuesta 8 mil y con una base que es como el cuarto. Con una base negra aquí y cuesta 10, una base. ¿Verdad? El Messi cuesta 11. 11 mil, igual pintado todo. Ve, con la base cuesta 10. Y es en la base 8. Y los llaveritos cuestan 1000. Igual, la cadenita, pintados y todo. ¿Y las ganancias todas son para usted o es un negocio con su papá? Mitad y mitad. Di que busquen formas o herramientas que les ayude a hacer algo que genere, digamos, que sea divertido, que no se aburran, que también pueden generar plata como que con lo que hacen. Conavi te presenta el porqué de las cosas. Mantenimiento y rehabilitación de la red pavimentada. Logramos rescatar 7 de 8 licitaciones en peligro de ser eliminadas y en un concurso público, 4 empresas lograron la oportunidad de desarrollarlas. Esta es la distribución. Quebradores del Sur ganó 2 licitaciones. Concretos Asfálticos Nacionales, 2 licitaciones. MECO, 2 licitaciones. Y Constructora Herrera, 1 licitación. Una octava licitación fue declarada infructuosa y deberá volver a su proceso inicial. No es cierto que una sola empresa haya obtenido todas las licitaciones, porque en nuestro ADN renovado en el CONAVI está la democratización de la obra pública, basada en los 3 principios de transparencia, eficiencia y costo. En el CONAVI nos ponemos las pilas por Costa Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes,